walking a long, this long distance, our mind will calm and tranquil. So our mind condition is very good until to reach to the main hall. Okay. This is important. Yes. And also this approach is straight, made straight to the Buddha image in the main hall. Uh-huh. This means that straightforward mind is important for our faith. This approach teaches us also. Okay. Then we have to talk. Yes. Country with so many troubles, yes. And our lifestyles, yeah. Are too materialistic, we can concentrate on what is the important purpose of our lives. Yes. And we think to go back to the simple things. Yes. Also concentrate on the pursue the four noble truths of the life every day. We're always craving, yeah. Desiring, yeah. Oh, the lotus flower. Yes, that is the lotus. We are lotus flower. Very beautiful. Yes. You can listen to me with the word. And Buddha is the sun. The sun's name is the moonlight sun. Okay. Very beautiful. The person on the moonlight. Yes, that's right. Maybe you can see many questions. Today, I will spend half a year. Uh-huh. Another half a year is over that mountain, under construction now. Maybe you can see, you saw a big building. The university, yes. That's, yes, the building. Yes, that's right. That is Nalanda Mahavihara. Nalanda. Original Nalanda in India. In India? Yeah. So 800 years ago, until 800 years ago, okay. Many student monks gathered at the Nalanda Mahavihara, okay. And studied every Buddhist and propagated to all over the world, from Nalanda to its country. Okay. So the establishment of Nalanda Mahavihara is a very, very big dream. Yes. So we are now under construction now. Yes. This is the main gate. So this is the biggest one in the world. The height is 35.7 meters high, equal to the 12-story building. Uh-huh. And the width is 34.5 meters wide. So the proportions, yes. Have a meaning? Proportion? Yes, the proportion of the centers. The sizes have a meaning? Have a meaning? Or? Yes. To do? Proportion. Uh-huh. Yes.
the type. Yeah. And this type is not so no meaning. Okay. Yes, okay. But this type is needed because this temple is established as a holy place for all the Buddhists. So many people. So this Guardian Deity is the biggest one in the world. And this Guardian Deity was made of wood. Wood? Yes, wow. Very big earth. And wood combination. Yes. And this Guardian Deity is also made by Mr. Shogoki, living national treasure in China. And this Guardian Deity also teaches a very, very important. And the teaching is in his face. Please look in his face. This expression. This is an indignant expression. He's angry. Yes, yes. And warning our mind. From our mind, our face must be honest, from heart. It is important. So, before I enter, dragon means a symbol of water and also a symbol of Buddha. There is old legend in China. A carp you saw in the pond, a carp swam up in the rapid in the Yellow River. After the carp reached to the top, the carp and transform itself into a dragon. This means that this carp needs us, ordinary and enlightened. So ordinary person makes a big effort in this sacred world full of suffering, makes a big effort to evolve the fifth arm according to the Buddha teaching. After that, we can become right. That means we can come up all the time and then come and fall and bow. No, what is your picture? Yes, that's right. That's a big picture. So, only we put our together and we can see the smiles. The life is 800 years old, very old. Like this tree, about 100 feet. And you can see a big stone. This stone is from Japan, the Shikoku Island in Japan. Shikoku. Yeah. Maybe you know. Yes. Yeah. Well, I haven't been there, but I know where it is. Yeah. The name is Aoi, that means blue stones. Very famous stones. Makino. And blue stones. Yeah. And please look left hand side, this garden. And this tree is from Kyoto City, Kyoto. And the name is one of the two there. Sayama Daishi. Yeah. The oldest one is 500 years. 500 years. Yeah, 500 years. So it will go. Yes. Yeah. Beautiful. Yeah. Oh, okay, so very, very rigid structure. Yes, very. Yes. In olden days, a prize that this took place is a structured stone pile. Mm-hmm. Yes, okay. So, it's a remain that this is new, like this dragon.
from now, many upstairs. Okay. 256 upstairs in our temple. Okay. Yeah. And you can see a curtain. Mm-hmm. And this, this pattern means it's a wave. Yeah, it's like waves. Wave, yeah. So from now, we become a carp, fish. A fish. Fish. A carp from upstream. The rapid rivers. Okay. From now. Against the stream. So this carp can become a dragon. Ah. At the top. At the top. Okay. Yes. So we can become a Buddha. A Buddha. Yes. After big effort in this secret world, filled with earthly desires and suffering. Yes. Okay. Please go up. Okay. So then, this red building is a Prince Sotok Hall. You want to go near the bridge? Yes. Yes. Okay.
This is the top of the mountain. Mm-hmm. There is no steel tower or high voltage cable. Mm-hmm. So it is very difficult in Japan, like this scenery. We can see easy. No, you're right. So it's a privilege to be here without any buildings. Yes, that's right. So it took 7 years. All buildings was completed during the 7 years construction time. In 7 years? Yes, only 7 years. Who sponsored all of the building then? Sponsor? Yes. The sponsor is our fellow followers. Mm. Our fellow followers had a dream. We want to build a truth temple for futures. To hand down the teachings of Lord Buddha for 1,000 years. So they cut the money in their life, and gradually they had 49.5 and Liberty, Statue of Liberty. Yes. So this is the biggest hall in the world. And in front of this main hall, there are pair of stone lanterns. This one. This one is very, very big. So you can put them like this. You can compare to the human size. Okay. You can imagine the right. Very, very big. The height is 12 meters. But this is the lizard. To match to this main hall, this height is neat. Yes. Yes. Can I take it from you? Yeah, okay. Then. Bonjour, Ganelis. Onigawara. Yes, that's right. That's right. The height is 9 meters high, and the width is 8.8 meters wide. Very, very big. Yeah. Maybe it is expressway. The height of the tunnel is 4.5 meters, so twice high. Very, very big. And please look at mouth shape of mouth. Yes. This one is closed. Mm. But yes. That one is Yes. So this photograph is another size. Another side. Yes. Okay. The end and the beginning? Yes, that's right. I will say one, please bring
Hit the pain. One person, a monk, after died, this bell was hitting. And around the people hearing the sound of the bell. So he imagined, another person has died. Like this, I will die in the future. Mm-hmm. My life is not permanent, mm-hmm. It is mortal. So, like this bell sound with me to acknowledge me, to know the impermanence of our existence. Yes, yes. That's right. It's beautiful. Okay. But this one is very big, more than 50 tons. 50 tons. Very, very big. Very, very heavy. Please look up from this side. This thickness is 37 centimeters. It's enormous. Thick. Yeah, very, very thick. Can I take a photo? Yes, yes. This is 2 pounds. 2 pounds? 2 pounds. Oh, very, very heavy.
sudden image. This one. Wisdom of sword. So this sword cut your earthly desires in your mind. Ah, it cut the sword, yes, the desire. Yes. So you go go under under this this sword, and your mind clear. Ah, I see. Okay. Sutra hall, the Lord Buddha teachings, every teachings, every scripture donated inside this Sutra hall. Mm-hmm. But this was not only from Japan, more than 41 countries and one region from all over the world, from each country. These sutra donated in this sutra hall, because this temple is a holy place for all the Buddhists in the world. Okay. So many countries donated in each country. Okay, beautiful. This is one of the evidence of this is the center of for all the Buddhists in the world. Yeah. So you already stay stand on the Shakyamuni Hall corridor. Okay. So this is Shakyamuni Hall. Along this Shakyamuni Hall, there are many wood carvings, and there are also a life of Lord Buddha indicated by the name is Princess Maya. Princess Maya is the mother of Lord Buddha. Okay. One day, she dreamed on beautiful white elephant, has six tusks. On the elephant, very, very beautiful persons sitting. And this elephant entered her body. Mm-hmm. She dreamed. Okay. So he noticed inside her body a baby. Okay. Yes, this is Lord Buddha. Lord Buddha entered her body. I see. So from this mother, the Lord Buddha born. But after he born, this queen Maya was died after 370. Okay, this is a baby Buddha. Beautiful. Yes. He was born as a prince. And after born, he stepped in, he pointed right hand side heaven and left hand side in the earth. Mm-hmm. And he declared, I myself is very, very holy existence. And this meaning is that everyone must please to be born as human beings.
because human being become Buddha. Mm-hmm. So please, please, everyone, please, born as human being. Mm-hmm. And after this degree, he stepped seven steps. Seven steps. Mm-hmm. He walked seven steps. And this is very important because we are reincarnations. So we are now human beings. Yes. Before born as human beings, we have another body. He was born as priest, so he has everything and welfare and honor side and everything he has. But he acknowledged everything welfare and honor side, no method to resolve the sufferings. Like disease, aging, and death. So he wants the answers, how to resolve like this suffering. Mm-hmm. So he in the house, he go out the chasm. Mm-hmm. So he enter. He has hard practices. Ah, yes. He fasted. Yes. But like this body, he became. He couldn't get the answers. So he at last, he threw away this hard practice also. So he threw away everything. So he decided under the body tree. Body tree. Yes, that's right. And he wanted to ask the answer inside his mind. So he decided. So, but at that time, there are many devils. Emerged. This ego express his aspirin desires inside his cravings. Yes, that's right. So he removes each aspirin desire. December 8th, he got enlightened. But he got enlightened. At first, he hesitated to teach the truth to human beings because he thinks so. Everyone can't understand because my enlightenment is very, very deep, deeply in enlightenment. So human beings, ordinary person can't understand. He thinks at first. But one God asked to him, please teach to the human beings. Some person can understand your teachings. So please. Teach to start with the teachings and the enlightenment. So the Lord Buddha decided, okay, from now I want to preach. Yeah. Muy bien, el día de hoy comienza nuestra aventura en Tenryuji, que es uno de los templos más hermosos de Kioto. Y de hecho, cuando vine con los Kenshuines, jamás vi yo esta parte, entonces esto es algo muy hermoso porque vamos a poderlo hacer. Y bueno, pues vayamos y empecemos el recorrido. God. ¿Y qué dirá? No, esto es acceso para los coches. Ah. Es del estacionamiento, pero en realidad esto es un sitio público. Mira. Bamboo Forest. Ahí está, tenemos que seguir. Vamos a llegar solitos, ¿eh? Está hermosísimo. ¿Quieres entrar? Sí, vamos a ver. We have plenty of time. Ay, qué hermoso. Mucho.
Fluye. Esto es un poquito escalofriante, pero le estoy haciendo acercamiento a una chica que es igualita a Emi. Emi era mi noviecita de aquella época. Ojalá volteara. Es en sus gestos y en todo es idéntica. Qué barba. Estamos en el bosque de bambús y esto es indescriptible. Vamos a tomarnos algunas fotos. Qué cosa más impresionante, de veras. Caminando aquí por el bosque de bambú en Teriyuji, en Arashiyama, y esto es bello más allá de las palabras. Thank you.
nos encontramos ya en Kinkakuji, o el pabellón de oro. Y helo aquí, lejos. Creo que ya lo cerraron. Tenemos que comprar nuestro folleto allá afuera. Kinkakuji. It is. Aquí hay que hacernos unas fotos. Años después, fue exactamente en octubre del 92 cuando vine a Kioto, pero ahora regreso totalmente en otro contexto, con mi maravilloso hermano y en un paisaje ultraterreno, verdaderamente, como pueden ver ustedes. Este es el denominado pabellón de oro. Nos encontramos en la ciudad de Kioto, en la prefectura del mismo nombre, en Japón. País maravilloso. Julio 11 del 2015. Creo yo que las muchachas están ahorita en traje ceremonial porque estamos ahorita en el festival de Gion Matsuri. Y el Gion Matsuri es el festival del verano que conmemora la llegada del verano. Y fíjense cómo ya empiezan los árboles por el cambio climático a teñirse con los colores del otoño. Si ven ustedes el árbol de ahí, este lugar en particular, fíjense cómo ya se empiezan a teñir los árboles por el cambio climático. Pero este lugar en otoño es la cosa más maravillosa que ustedes se puedan imaginar. Thank you.
はい、了解。 A profound love for nature.左手のこの親指の動きでしょうか。まあちょっとしたこう指の使い方とか動きとか。始まりましょう。OK。¿Cómo se llama el restaurante para Luis? Ya se me olvidó. Bueno, vamos a empezar nuestro video de Josué. Josué. No, no sé si lo pagué. ¿Sabes lo que es? Ok. Eso es. ¿Daikon? Wasabi. Wasabi. Solo wasabi. Wasabi de este. Ah, wasabi. Ah. Su boy. This is shark skin. Ah, so desca. Tiburón, ¿no? Ajá. Tiburón. Wow. Piel de tiburón. Soy, ¿eh? Siempre lo habíamos visto ya en pasta de tubo, como de pasta de dientes. No es, eso no es auténtico. ¿No? Ok. Esto es auténtico. Auténtico. De verdad, de verdad. Nos encontramos esta noche con Chisaki-san.
que tiene, además de sus talentos gastronómicos. Ah, no, no tienen plato, ¿eh? No. Habla un español excelente y tendremos un trato esta noche. Ella hablará español y yo voy a hablar japonés también. Y así interesante, ¿eh? Haremos un intercambio cultural. Sumasen. Sumasen. Hi. Okay. Excuse me. Could you please have a pellegrino with a slice of lemon, please? Solo para probar. Okay. Thank you so much. もう一度これの名前は何でしたか？モスクです。OK。モスク。Este es el aperitivo de el día de hoy. じゃあ今何を作っていますか？今お作り。お作り？刺身ですか？刺身です。刺身。ああそうだ。Allí. Hi, close my door. Okay. Mm-hmm. Mírese. So. Okay. La película va a valer oro cuando lleguemos. Los que somos amantes de la deliciosa cocina japonesa. Washoku ga daisuki desu. Washoku daisuki desu ka? Honto desu. Can we go? Ah, sugoi. Sugoi. Even the plate is beautiful, huh? It is. Even the plate. Beautifully crafted. Arigato gozaimasu. Gracias, muchas gracias. So bonito. First month of Shibuim. Okay. Arigato. Buen apetito. Gracias. Gracias. Aquí alguien hizo. And this is lotus root. Wow. It's very special. ¿Cómo es el wasabi? Buenísimo. Buenísimo. Nunca lo habíamos probado así de fresco. Siempre era distinto. ¿Sí? Industrializado, no, no, no. Es otro sabor. ¿Wasabi? ¿Tamago será con arroz o sin arroz? Con arroz. Con arroz. ¡Ay, nigiremos! The fatty part will get the room temperature and it will melt in your mouth. Wow. So? Let's wait. Eso es. Es el toro. Eso es toro, sí. Toro, ajá. Wow.
awesome is that? Se empieza aquí a poner bueno esto. Pero no sé qué parece el programa de NHK. ¿Qué es lo que le ponen encima? Ah, salsa de soja. Ah, es olla. Sí, es pesada, Lo que hacemos nosotros. Ok, sí. Ok. Ah, bueno, si quiere. Sí. Perfecto. Entonces, pero ahora ya la gente están los palillos. ¿Con los palillos? Los palillos. Sí. Y dijeron que al revés, para que no llenáramos todo de arroz ahí en la... Exactamente. Sí. Pero como lo hago yo, no hay problema. ¿No hay problema? No hay problema. Uy, se ve buenísimo. Y lo que nos pasó es que se nos quedó la mano llena de arroz cuando lo comimos así. Entonces, pues creo que no fue muy buen sistema. Cuando muestre esta película en México, se va a poner la gente a llorar. Y va a andar con mucha hambre. Y todos van a querer venir a Japón. Sí, eso sí, ¿eh? Un smartphone. Un smartphone. Un poquito de limón. Un poquito de... Bueno, no es limón, es yuzu. Yuzu. Es yuzu. Yuzu parece limón. Parece limón, ¿eh? Y es el mismo, es cítrico. Ven ustedes, es el yuzu, y el yuzu es otro cítrico que únicamente hay en Japón. Ok. ¿Como aquí? Ay, arigato, ¿sí? Arigato. Mira. Ay, arigato gozaimasu. Topati. Qué gracioso. Y esta hojita que ven ustedes aquí es el shiso. El shiso se utiliza especialmente para el sashimi. Pero mi criatura tuvo a bien comerse la que me correspondía, pero me la están reponiendo mi ración. ¿Cómo se llama? Callo de hacha o algo, ¿no? Callo de hacha, sí. Es simple, pero... Con yuzu. Sí. Callo de hacha. ¿Y en japonés cómo se dice? Kotate. ¿Kotate? Kotate. Kotate. Ah, son. Kyo no atarashi narata kotoba des. Kotate. Kotate. Ok. Bueno, esta es la aventura del día de hoy. Hoy nos vamos a Himeji. Y son exactamente 1, 2, 3, 4 estaciones nada más. Himeji es donde está el famoso castillo, uno de los más grandes aquí en Japón. Nunca lo he estado yo por ahí. Entonces hoy vamos a tomar esta aventura. Nos encontramos en la estación de Shinkansen de Kioto. ありがとうございます。まもなく13番線の11時40、6分発、こだま633号、新大阪行きが到着いたします。安全柵の内側までお下がりください。電車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが。恐れ入ります。お子様、お客様、発車ください。8号車、9号車。
¿Se te rayaron? Oh, no. Estamos por empezar nuestra aventura del día de hoy, que es la atracción que ven ustedes ahí al fondo. Yo nunca he estado aquí, hay que hacer nota, nunca he estado aquí. El castillo de Himeji, después de una hora de viaje en tren bala. Vamos. Nuestra criatura, pasan ustedes a creer, se vino sin calcetines. Y ahorita rápidamente, en un depato, compramos unos calcetines. Y bueno, pues aquí está el castillo de Himeji. Y ahorita vamos a ver, esto es patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO. Y bueno, sabíamos que hoy día domingo iba a estar lleno de gente, pero no importa. Bueno, el paseíto acaba de concluir. Todo está bien. Hasta que nos hacen subir 6 pisos
Aquí pueden ver ustedes los 6 pisos de unas escaleras increíblemente empinadas, resbaladizas, y aparte los días no dejan que uno entre con zapatos, entonces si uno trae calcetines o algo así sobre la madera subiendo esas escaleras increíblemente escarpadas y luego con una muchedumbre increíble, pues sí, no hizo que el paseo fuera tan agradable. Sin embargo, la experiencia, pues bueno, ya de ver las ciudades de arriba, pues está muy bien. Aunque yo lo que sugeriría sería tener alguna ruta alternativa para la gente que no pudiera tomar un elevador o algo hasta allá arriba y pues bajarlos de la misma forma. Aunque como es tanta la afluencia de visitantes, podría crear ahí un cuello de botella. Entonces con esto concluye nuestra visita del castillo de Himeji, el más grande de Japón. Y bueno, ya nos vamos a caminar hacia nuestra estación a ver qué más curiosidades hay por aquí. God. Y ya he aquí una vista general de la ciudad de Himeji. Estamos sentados ahí viendo. ¿Cómo estás, Jorge? Te mando saludos. ¿Qué? Ustedes, tenemos todo el carro para nosotros, pero seguramente la gente se va a subir en algunas otras estaciones, pero por lo pronto en una sola parada tuvimos el carro para nosotros. Un atardecer dominguero en Japón, el tamaño del carro. Nos encontramos en la Grinsha o primera clase. Y
Estamos en el Hikari, carro 9, asiento 6, C y D. Y nos encontramos camino a Kioto. Después de una agotadora excursión al castillo de Himeji, donde nos hicieron subir 6 pisos por empinadas escaleras y donde nuestros pies, que ya habían masajeado, quedaron otra vez en estado deplorable. God. Llegando a la ciudad de Osaka. Falta una parada para llegar a Kioto. Buenos días a todos. La aventura del día de hoy es el templo de Fushimi Inari, que este es un templo budista, otro estilo de templo, y este es reconocido como uno de los más concurridos y más visitados por los extranjeros. Estamos como media hora en nuestro hotel y se está preparando para el Matsuri. Como pueden ver ustedes, esto va a ser algo increíble. Este es un poco del ambiente. Nos encontramos aquí en Fushimi Inari Taisha. Este es un templo budista. Totalmente budista. Y aquí la distinción es de que hay muchos perros, quién sabe por qué. I want to film you. Nos internamos en este pasadizo enorme de Toris, enorme. Yoshimangato Sato.
Bueno, tenemos una disyuntiva. Aquí hay tres caminos. Nos van a llevar a la cima de la montaña. Entonces yo creo que esto debe ser una parábola como la vida, en la que tenemos que tomar una decisión. Alguna nos llevará, nos costará más trabajo, pero vamos a tener el mismo resultado. Después de varias estaciones, nos encontramos ya en la parte de arriba, en el Chinomimi, parte de arriba de la montaña, y esto es pues una analogía a la vida. Aquí ven ustedes, este es el recorrido que hemos hecho, y ahora lo que vamos a hacer es agradecer por la oportunidad de estar aquí y de haberlo logrado.
Ventura tiene el restaurante Komaitei. De las abuelitas. De abuelitas. Y aquí resulta que ni siquiera nos hizo el hotel la reservación. No sabe hablar nada de español, ni de inglés. Y entonces llegar aquí. Si no hubiera sido por mi hermano. Aquí fue un triunfo. Luego hay un cuate aquí afuera fumando, tener que decir. No me puedo imaginar lo que hubiera sido si hubiéramos venido todos juntos. Entonces, bueno, ya vamos a empezar aquí con el sukiyaki. Ok. Ahí, gato. Ups. Parte de la tradicional hospitalidad. Y su cerveza. El tamago. Yo eat two wouldn't be for you. I wouldn't have made it this far. No hubiera podido. Yo me hubiera. Ahora nos vemos. La grasita de la carne. Oh, ay, qué masco. Hey. Sirven la técnica depurada. Un tamago. Otro tamago. Oh. Y deseo. Arigato gozaimasu. Bueno, parte de la diversión de este platillo es las tajadas del sukiyaki. Y el criatura es uno de sus platillos favoritos. Bueno, miren ustedes. Agregamos al de grano. La abuelita está agradecidísima que viniendo desde México hayamos elegido su restaurante. Chequen la cantidad de grasa de la carne. Pero eso le ha de dar un sabor suculento. Pues chicata, hay mochirón de eso. ¿Eh? Tiene varios significados. Me oíste decir eso, ¿verdad? Es algo así, es como decir muy decentemente si habrá algunas personas, pero de manera muy honorífica. Y con mucho respeto. Sí, se ve muy bien la carne, ¿eh? Ah, todo eso. Ya se ves, ¿no? Y bien las verduras. Este está mejor servido que el de. Ay. No lo sé. El primero va así. Y ya después echan las verduras. Primero echan la cebollita, luego el coñaco. Coñaco de escala. Ok. Arigato, gozaimasu. ¿Sí está bueno? Lo temo. ¿Sí? ¿Soy de buena en desca? ¿Misuna? Te va a echar la carnita. Y bueno, según corre la leyenda urbana, dicen que el sukiyaki se inventó aquí en Kioto. Hay que confirmarlo, ¿verdad? Cada lugar dice o aduce que su platillo es. Es mi platillo japonés favorito. Pero bueno, el criaturo ama el sukiyaki. Le ponemos un poquito más de sal.
Y fíjense que tenemos el honor de que una persona mayor nos esté cocinando ahorita. Y creo que debe tener una sazón casera inconfundible. ¿Nanjo pongurae? Ni sampo. Ah, ok. Ah, sodesca. Ok. Entonces nos dice de que esperemos a que las verduras se cuezan, pero por lo pronto vamos a ir comiendo nuestra carne. ¿Allá viene otra vez? Ok, sí, porque falta la otra carne. Uy, desne. Arigato gozaimasu. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. Mame, piro, go. Y desne. Perfecto. Que comer de la mami. ¿Y qué tal esta sopita? Muy rica. Tiene pescado. ¿Y ahora? Mi criaturita está contenta. Tenía muchas ganas de sopita. Katsuo, ok. Que se lo prepara con pescado y con kombu. Ah, miso shiru desu ka? Ah, ok. Tiene pescado, está delicioso. A ver, vamos a probar. Ay, me da más. La criatura está en Food Heaven. Mucho mejor que quedarnos en el hotel. Arigato gozaimashita. Delicious. Delicious. Hasta el último metió. Miren, fíjense, hasta berenjenas. Konnyaku, negi, tofu, nasu, onion, Gyuniku. Omigyo. Hai. Brando. Ok. Oishii desho? Totemo oishii desu. Totemo oishii desu. Soshite nagaimo? Furu. Fu. Ok. Y fíjense que a diferencia del otro restaurante, la señora nos está haciendo favor de cocinar. Ay, arigato gozaimasu. Y esta criatura se está empinando alegremente un sukiyaki. Impresiones del criatura. Es el mejor sukiyaki que he probado en toda mi vida y miren que he comido sukiyaki. Este es el mejor. El mejor balance entre mirin, soya, carne y vegetales. La carne maravillosa especialmente para el sukiyaki. Perfectamente balanceado. No. Es el mejor sukiyaki que he probado. ¿Y los acompañamientos? Los acompañamientos que ya me comí. Pero venía con su kemono, su gohan, edamame y buenísimo, simplemente es el mejor que he probado en mi vida, esto me llevaré a la tumba. Alright, got it.
Thank you.